Amor y castigo. ¿A dónde vas? Voy a Veikkos. Un momento. Espere, por favor. Mejor iré a otra parte. Tío, no me siento bien ahora, hijo. No te voy a preguntar nada. Vine porque me preocupas. Muchas gracias. Pero todo tendrá que pasar pronto. Si hubiera pasado algo malo, ya lo habríamos sabido. Yo creo que Haldun quería estar solo. Para pensar tranquilo. Fidan tiene razón. Es mi culpa. Cometí un gran error, Savage. Ofendí a Fidan y a mi hijo. ¡Maldita sea! Así que ese es el collar. Sí, yo ya lo había visto. Me sorprendió tanto cuando se lo vi puesto a esa mujer. ¿Por qué no dijiste nada en ese momento? Solo Dios sabe por qué me quedé callada. Pero después no me contuve. Y ya viste todo lo que sucedió. Es verdad, es verdad. Creo que esperaste demasiado tiempo. Esa desvergonzada vino a nuestra casa. ¿Cómo se atreve? ¡Apala! Todo es mi culpa. Yo soy la responsable de que Seida se metiera en nuestra familia. Por Dios, ¿qué dices? ¿Cómo podía saberlo, querida? ¿Sabes? Savage nunca confió en ella. Siempre mantuvo la distancia. ¿Cómo no pude darme cuenta de sus intenciones? Tú no tienes la culpa de que la gente actúe de mala manera. Creemos que todos son como nosotros, pero la realidad no es así. No lo sé, mamá, pero yo cometí el error. Esa es la verdadera personalidad de Seida. Ahora sí que la conozco bien. Yasemin. ¿Cómo estás, Yasemin? Seida, eres una sinvergüenza. ¿Disculpa? Yo confié en ti. Decidí confiar en ti a pesar de que tenía muchas razones para no hacerlo. ¿Por qué nos hiciste esto? De verdad, no puedo entender la clase de mujer que eres. Yasemin, espera un momento. ¿Puedes calmarte? ¿Qué está pasando? Sabes perfectamente lo que pasa. Estoy hablando del tío Pala. ¿No sientes un poco de vergüenza? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Yasemin, escúchame. Te metes en mi vida privada. Somos dos adultos que... No pareces ser una adulta. Estás destruyendo una familia y poniendo en riesgo nuestra sociedad. Cuida bien tus palabras, Yasemin. No tengo nada que cuidar. Esto no se va a quedar así y lo sabes bien. ¿Qué harás? Puedes hacer lo que quieras. Que no te quepa la menor duda. Veamos qué hace ahora. Déjala. Dios la va a castigar. ¿Haldun? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú lo hiciste. ¿Cómo pudiste? Haldun, entra y hablemos. No entraré. Está bien, pero entonces no hagas escándalo frente a mi casa. ¿Y si lo hago? Tú ya lo hiciste en mi familia. Confié tanto en ti. ¿Cómo pudiste hacer esto? Haldun, por favor, hablemos adentro. Entremos. Ven, cálmate. Por favor, hablemos adentro. Suéltame, no me toques. Bueno, suéltame, ya te lo dije. Está bien. Camina. Espero que sean buenas noticias. ¡No puede ser! Es Seida. Maldita mujer. Está bien, tío, ya lo entenderá.
Fui engañado, Savage. Caí como un estúpido. Claro, le interesé a una mujer joven y hermosa. Me sentí halagado. Estaba confundido. Ya no puedes volver atrás. No te abrumes tanto. ¿Cómo iba a saber que me haría algo así? ¿Qué hizo? Ella tiene fotos nuestras. ¿Qué? Sí, hizo que alguien nos tomara fotos mientras estábamos cenando. Cuando le dije que no seguiría con ella, me mostró las fotos. ¿Te chantajeó? Me amenazó que se las enviaría a Fidan. Fidan ya sabía que había otra mujer. Entonces ahí supo que se trataba de Zeida. Ah. ¿Qué pasó ahora? Es Haldun. Sé dónde está. Voy a buscarlo. Gracias a Dios. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Haldun? Savage. ¿Por qué Palano nos dijo nada? ¿Mi hijo está bien? ¿Dónde está ahora? Savage, por favor, dime algo. Está en la casa de Zeida. Acaba de enviar un mensaje. ¿Qué? ¿Por qué fue a verla? ¿Por qué está metida en todo esa mujer? Calma, calma, Fidan. Será mejor esperar. Tía, escucha. Esperemos. Mi tío lo lamenta mucho. Debería haberlo pensado antes, hijo. Es demasiado tarde para arrepentirse. ¿Eso crees, tía? Piénsalo. ¿Haldun? Tu padre está acá. Gracias a Dios. Estábamos preocupados. Vamos, entra el auto. Iré enseguida. Está bien. Le di un poco de café. Debe haber estado tomando mucho. Rompí el sobre que ibas a enviar, Zeida. ¿Vas a seguir chantajeándome? Todos saben lo que pasó entre nosotros. No sacarás ningún provecho con esas fotos. Si eres inteligente, te alejarás de mí y de mi familia. Porque si no lo haces, no seré yo quien resulte herido. ¿Todavía está despierta? Debería estar descansando. Cuando vi a Haldun regresar a casa, me sentí muy aliviada. No podía creerlo. Me iré a dormir en un momento. Bien, señora Shagnor. Buenas noches. ¿Acaso quiere decirme algo? Ven, siéntate conmigo un momento, por favor. Mamá. Dime, hijo. Lamento haberme ido sin avisarte.
quería que ella supiera por mí mismo que nadie puede lastimar a mi madre. Me emociona ver todo lo que has crecido. ¿Ah? Ayer eras solo un niño y ahora te has convertido en mi guardián. Lo soy, es verdad. Pero nunca más te alejes de mí sin decirme nada, mi amor. O me sentiré perdida, dolida y abandonada. Está bien, nunca más. Pero no estés triste. Está bien, tú tampoco lo estés. Ahora tenemos motivos para sonreír. Porque ver tu rostro sonriente y confiado me da mucha fortaleza. Y así nada ni nadie me podrá lastimar. Sabes que tengo una hija, Yasemin. Lo sé. En realidad, ahora tengo dos hijas. Savage me trajo a una más. Yasemin, esa eres tú, querida. Gracias. Gracias a ti. Nos trajiste la alegría a esta casa. Siempre quise decirte esto desde el día en que te casaste, pero no encontré la oportunidad. Yasemin, en este momento te digo que eres mi hija, no como una palabra común, sino como una expresión más familiar y de cariño. Tú me dices siempre, señora Shahnur, pero ¿qué te parece si desde ahora y para tener un buen recuerdo de este día? Por supuesto, que vamos a tener un buen recuerdo. Mamá. Buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Está la señora Chichek? Sí, está. Le avisaré que usted la busca. Llegó la hora. Por supuesto. Díganle que pase. Está bien. Creo que los alerté a todos. Sí, no te ves como las personas que vienen acá. Bienvenido, toma asiento. Hakam, puedes relajarte. No luces como las personas que vienen acá, pero tampoco te ves como un enemigo. Qué bien. ¿Y si te digo...? ¿Qué cosa? Que vine aquí por sentimientos más que por amistad. Te lastimé mucho, Hakan. Y me dices estas cosas. Es lindo de tu parte. Tú resultaste más lastimada. Esa es la verdad. Llegaste a esta casa para estar con tu hermano. Así es. Pero ahora mi hermano es un fugitivo. Y estoy haciendo las tareas de un jefe. Así es, tú eres la jefa. ¿Qué te pasó? Me estoy muriendo de ganas por besar a esta jefa. De verdad no luces como las personas que vienen acá. Está bien, Chichek. Solo dije lo que pensaba. Pero quería que lo supieras. ¿Café? Thank you.
Adelante. ¿Cómo está, señora Shaknur? Estaba preocupada. Quería saber cómo se encontraba. ¿Cómo puedo estar, señora Leila? Siento pena por lo que vive la familia de mi hermano. Todos nos preocupamos, no solo yo. Hay que esperar que se resuelva. Pero yo vine por otra razón. Estoy preocupada por su salud. Algo nuevo pasa cada día, señora Leila. ¿Qué puedo decir? Me imagino que este será nuestro destino. Ah, no diga eso, señora Shaknur. Es el destino, pero ninguno de nosotros sabe lo que pasará. Hay que tener confianza en Dios. Usted tiene razón. Sabe, no he tenido paz durante muchísimo tiempo, señora Leila. Desde hace mucho tiempo. Pero usted quiere manejar todas las cosas a su manera. Todo lo hace sola. Realmente me sorprende cómo puede manejarlo todo. No discutiré eso en este momento. Me arrepiento de tantas cosas en mi vida. Me equivoqué tantas veces. Mi tiempo se hace más corto, pero el peso se hace más grande. Voy a dormir, señora Shaknur. Trate de descansar un poco. Que pase buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasib, querido, quisiera poder decirte que todo fue un error, pero no puedo. Para mí no lo fue, ni un solo minuto. Nuestros corazones no escucharon a nadie. Me enamoré de ti. No pude ignorar lo que sentía. Recuérdalo. Quiero que nunca lo olvides. En un par de días me iré de Van, Hasib. Estás casado. Yo no estoy en mi ciudad. Si continuamos con esto, haremos que este error sea cada vez más grande. No puede ser. No podemos seguir haciéndonos daño, ni tampoco a tu familia. No puedo pasar el resto de mi vida contigo, aunque muera por ello. Pero si pudieras venir por mí y terminar con esta situación prohibida y terrible, todo sería diferente. ¿Puedes hacer eso, Hasib? ¿Puedes venir hasta aquí? Mañana, después del trabajo, caminaré por las mismas calles para volver a casa. ¿Vas a venir y me dirás que te quedarás conmigo? Si lo decides, podríamos reírnos por una vida entera, así como en la foto. Seher. Quizás fuiste hasta allí, señor Hasib. El amuleto del mal de ojo de mi padre no resistió. Se rompió antes de que todo esto pasara.
Mientras estaba intacto, estuvo protegiéndote. Cariño, no volvamos a hablar de esto. Acuéstate. Llamé a Seide y le dije todo lo que le quería decir. Esto no se va a quedar así. Ella lo arruinó todo. No le des más atención. No hagas nada que te abrume. No depende solo de mí. Me quedaría contigo así para siempre. ¿Desayunamos? Te amo, Savage. Buenos días, querida. Buenos días. Te fuiste muy temprano. Tenía cosas que hacer. ¿No viste mi nota? Sí, la vi. Pero me gustaría que pudiéramos desayunar y almorzar juntos hoy día. Es solo por hoy. Mañana desayunaremos juntos, ¿de acuerdo? Está bien, es un trato. Nos veremos hoy. Pasaré por ti antes del almuerzo. Está bien. Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Está bien, querida. Adiós. Ay, Kiraz, me quedé dormida. Tranquila, señora Fidan. Nadie se ha levantado aún. No se preocupe. ¿Mi cuñada? ¿No se ha levantado aún? No, debe estar durmiendo. Qué extraño. Ella siempre es la primera en levantarse. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, ¿cómo amaneció mi pequeño príncipe? Ven. Vamos a sentarnos. Mírenlo. Qué lindo está mi niño. Hermoso. Esto te aliviará el dolor de cabeza. Gracias, papá. Aunque es mejor beber menos y no tener que tomar eso después. Me siento muy avergonzado, papá. Discúlpame. Lo sé, hijo. Mi mamá está dolida. Termina con esto, papá. Hijo, ya terminó. Créeme. Perdóname tú también. Lamento haberme escapado y haberlos preocupado. Pero no pude. Lo entiendo. Está bien. ¿No volverás a hacer sufrir a mi mamá? No lo haré. No haré sufrir a ninguno de los dos. Lo sé. Necesitas tiempo para volver a confiar en mí. Pero ya lo verás. Volverás a confiar. Vamos. Tienes que ir a la escuela.
Me preguntaba, ¿quién podría comer carne al desayuno hasta que yo lo hice? Puedo verlo. No conocí este lugar, es muy acogedor. Todo es delicioso. ¿Los desayunos acá son tan buenos como los de Van? A mí me parece que sí. Y además es un lugar muy lindo, tranquilo, relajado. Me alegra que me trajeras hasta aquí. Qué bien, tenía que hacerlo. ¿Estás tratando de impresionarme con este lugar? La verdad es que no quise invitarte a un parque o un café. Quería ofrecerte esta alternativa. Donde pudiéramos estar solos. Y compartir un momento. Estar contigo para mí es maravilloso. Sigan ustedes. Iré a ver a mi cuñada. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Dónde más me llevarás? Revisaré mi lista. Si sigues mirándome así, no respondo de mí. Me gustaría que estuviéramos realmente solos. Buenos días, Nathan. Buenos días, tía. El desayuno está listo. Tu madre todavía está durmiendo. ¿Qué? ¿A esta hora? Debe estar cansada. Es verdad. Mejor voy a verla. Está bien. Cuñada, ¿puedo pasar? Cuñada, ¿todavía duermes? Me parece que hay algo extraño aquí. El desayuno está servido, cuñada. ¿Cuñada? 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 ¡Cuñada, despiértate! ¡Chagnur! ¡Cuñada! ¡Despierta, cuñada! ¡Chagnur! ¡Cuñada! ¡Cuñada, despiértate! ¡Por favor, despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Hago lejos a mamá! ¡Cuiden a Ome! ¡Ayuda! Querida. Savage, Savage, ¿dónde estás? Yasemin, ¿qué pasó? Savage, ven a casa, le pasó algo a tu madre. ¿Qué le pasó? Llegaron. Vengan. Ella está arriba. ¿Por acá?
Sí, suban, suban. Vamos. Es por acá. Por aquí, adelante. Tensiómetro. Mamá. ¿Qué pasa, querida? ¿Hace cuánto que lo sabías? Hace pocos días, hija. Por casualidad, ella no quería que le contara a nadie. Me hizo jurarlo. Pero si hubiéramos sabido antes, podríamos haber hecho algo para tratarla. Quizás ahora sea tarde. Se lo dije, pero me hizo jurarlo, cariño. Está bien. Ella no... No sabíamos antes, pero ahora lo sabemos. Buscaremos al mejor médico y al mejor hospital. Yasemin, tú eres buena con eso. Encárgate de encontrarlo. Comenzaremos su tratamiento lo antes posible. Está bien, tío. Yo me encargo. Haremos que mi hermana se recupere. Es nuestro deber hacerlo. Por supuesto. Ella se va a recuperar. No me mires así, hijo. ¿Cómo te estoy mirando? Me miras con tristeza en tus ojos. Es por eso que no quería decirles nada. Porque no quería entristecer sus vidas, hijo. Pero perdimos mucho tiempo. ¿Dejarás que esta enfermedad te destruya? Nos iremos lo más rápido posible. ¿A dónde? Donde tengas el mejor tratamiento. Venceremos la enfermedad. Iremos donde sea necesario. Savage. No te voy a escuchar, mamá. Ni menos tus objeciones. Te tomaré del brazo y te llevaré. Hijo mío, sigue siendo mi bebé. Ya escuchaste al doctor. Dijo de 4 a 5 meses. No importa lo que diga. Quiero que sean 4 o 5 años más. Quiero estar contigo por mucho más tiempo. Yo también quiero eso, de verdad. Quiero seguir compartiendo con todos ustedes. Pero no en un lugar extraño. En mi casa, con los que yo amo. Rodeada de toda mi familia. Está bien, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mi hija está aquí. Ven, ven, ven. Oh. Ahora mucho mejor. Mi bella hija. ¿De qué estaban hablando, mamá? ¿Qué más podría hablar con Savage? Me estaba dando unos consejos. Seguro que son buenos consejos. Le harás caso en todo, ¿verdad, mamá? Gracias a Dios que me ha dado hijos maravillosos. Savage.
Gracias, Emal. No tenía a dónde ir. Estabas enojado conmigo, pero igual me ayudaste. Por supuesto que te ayudaría, Yavuz. Nuestros caminos son iguales. Nuestro objetivo no escucha corazones rotos. Es cierto. Incluso hasta mi propia hermana me traicionó. Olvídalo por ahora. Preocupémonos de nuestros asuntos. Tienes mucha razón. Estaba enojado contigo cuando dijiste que habías cambiado de opinión. No cambié de opinión respecto a nuestro objetivo, Semal. Solo tenía otra cosa que hacer antes. Ahora, eso terminó. Olvidemos viejos rencores y veamos todo lo que se viene, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hablemos de lo que viene ahora. Entonces, ¿ya está todo listo? ¿Cuándo comenzaremos? Tú tienes que hacer el contacto. Mi gente ya está lista. Lo haré. Es lo más fácil. Tu madre está decidida. Ella quiere quedarse en casa. Tengo que pensarlo muy bien. No quiero forzarla y que tampoco esté enojada. Tal vez tu madre esté más tranquila en casa. Es raro. Aún sabiendo que mi madre es más feliz aquí, ese día llegará. La casa no será la misma sin ella. Si mi madre no está aquí, si no peleamos y hacemos las paces, no me imagino la vida sin ella. La vida es así, amor. No lo podemos evitar. Las personas que amamos nos dejarán en algún momento. Le pasará lo mismo a nuestros hijos. Asustado. Tu cara, tus ojos. Temblabas. No era un miedo como el que ahora estás sintiendo. Esa vez eras la víctima. Ahora el asesino. Čiček, es suficiente. ¿Cómo cambiaste tanto? Mi hermano, el que peleaba con sus amigos para proteger a los pájaros, ¿cómo pudo convertirse en un asesino? Buenos días. Ahora sí son buenos días. ¿Disculpa? Ahora que escuché tu voz, mi día no puede ser mejor. ¿Descubriste dónde encontraremos el mejor queso de Estambul? Čiček, debo confesar que ahora no me importa para nada el mejor queso. Čiček, ya no puedo vivir sin ti. Sé que no es el momento. Hakan, yo... Lo sé. No digas nada. No estoy apurado.
Solo quería... ¿Querías qué? Decirte buenos días. Buenos días. Mi hijo se olvida de mí cuando ve a su padre. Pero pronto vendrás a mis brazos. No digas eso. Nos extrañábamos mucho, ¿cierto, hijo? Está bien, no dije nada. El desayuno estará listo muy pronto. ¿Le aviso a la señora Shahnur? No, Kiras, yo lo haré. Aquí tienes. Buenos días. Buenos días, hermana. Mira, tu tía está aquí. Voy a ver a tu mamá y regreso. ¿Cómo estás, hermana? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Está bien. Lo voy a escribir. La calle Husel Yuva. Número... ¿Qué dijiste? 4. Está bien. Gracias. Oh, ¿puedo pasar? Claro, Yasemin. Pasa. Quería ver cómo estaba. Muy bien, gracias a Dios. Como la veo levantada, pensé que querría tomar desayuno con nosotros. Pronto va a estar listo. Yasemin, ¿Savash ya se fue? No, está abajo. Ven y siéntate conmigo. Ven. ¿Savash está bien, Yasemin? No lo sé, señora. Mamá, no lo sé. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Yasemin? Fue a ver a mi madre. Le daré el desayuno a Omer, entonces. Ven conmigo. ¿Ah? ¿Vamos? Vamos, mi amor. Mamá. Hermana, dime qué te pasa. No sé qué hacer, Savash. No sé manejar esto. No estoy preparada para nada. Nadie está preparado para algo así. Creo que solo podemos hacer una cosa. Mi madre quiere tener paz. Tratemos de dársela. Si necesitamos prepararnos, hagámoslo. Cuidemos de ella. Que sea feliz cada minuto. Es cierto. Tienes razón. Que no nos vea tristes. No quiere hablar. Cuando está tranquilo, yo me siento aliviada. Pero yo lo comprendo. Él sabe muy bien de lo que es capaz, Yavuz. Está fugitivo. Lo lamento mucho. Yo también la hice enojar. Por supuesto que no. No me enojé. Sé que Savash carga un gran peso sobre sus hombros. Y se pondrá más pesado. Nazan aún está muy frágil, querida. Mustafa es otra historia. Los dos van a necesitar mucho del apoyo de Savash. Por eso él necesita estar muy fuerte. A veces me siento bastante apenada por él. Lo veo muy abrumado. Pero luego me relajo porque no está solo. Tú lo apoyarás por siempre. Siempre lo haré. Yo soy capaz de hacer todo por él. Incluso dar mi propia vida. Pero a veces tengo miedo de no saber qué cosa hacer. Si deja de compartir sus problemas conmigo, ¿cómo puedo saber qué debo hacer? Lo vas a saber, sin miedo. Escucha a tu corazón, confía en él. Escucha la voz que viene desde tu interior. Es tu única guía. ¿Y si cometo errores? Los corriges, todos lo hacemos.
Pero si escuchas lo que dice tu corazón, siempre harás lo correcto. ¿Se siente bien? Estoy bien. Ve a comer algo, Yasemin. La pequeña debe estar hambrienta. Mi niña. ¿No viene conmigo?